Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, El Sazón de Meli con Mélida. En este día quiero compartir con ustedes una deliciosa receta de sopa llamada tapado. Te invito a que te quedes conmigo. Los ingredientes que voy a utilizar son carne salada de res. Tengo chorizo, 2 libras, tengo carne de cerdo costilla, 4 libras, tengo mínimo verde, voy a utilizar 20, son 15 plátanos, tengo yuca, 5 libras, chile dulce, tengo culantro de Castilla, culantro de pata, tengo cebolla, papa, tengo una rama grande de apio, tengo sazonador, salchina, comino y achiote, tengo sal común y voy a utilizar 3 latas de leche de coco. El primer paso que voy a hacer es poner a cocinar las carnes y lo hago de forma separada. Pongo la de res aparte y voy a poner la de cerdo, perdón, la de res en una olla de presión porque es un poco más dura. Mientras se está cocinando la carne, voy a pelar y picar verduras y condimentos. Tengo mis condimentos licuados y los voy a sofreír. Lo dejo que se sofría, le agrego todos los otros condimentos en polvo porque así permite que agarre un color muy bonito, el color del achiote. Y sal le voy a agregar muy poca y allá rectificar el sazón a la sopa porque la carne es salada, ella ya tiene su sabor, tiene sal, tiene ajo, vinagre, entonces por eso agregaré poca sal. Y recuerda que de acuerdo a la cantidad que tú estés haciendo, pues así es la cantidad de condimentos y de verduras. Yo estoy haciendo para un aproximado de 25 de platos. Agregaré las papas ahora porque llevan un poquito más de tiempo, entonces las estoy agregando unos 5 minutos antes que las demás verduras. Y agregaré en este momento el condimento que ya lo tengo sofrito y licuado y sofrito. Ya tengo todas las verduras listas. Mira, el plátano lo corto así, de esta forma, y lo dejo con la cáscara para que le dé sabor. Está así cortado el mínimo. Y aquí está la yuca cortada de esta forma. Así es como la hago. Ya introduje todas las verduras, agregaré el chorizo para que se cocine y aquí mismo agregaré la leche de coco que le puse un poco de caldo a la leche para al momento de introducirla aquí ella esté a una temperatura tibia y no se corte al momento de agregarla. Esto suele pasar. En este momento, pues miren, mi sopa ya está lista.
Ya está lista para envasar. Esto te sirve para emprender, para cualquier día que quieras. Pues ya es un trabajo. Y eso es lo que estoy haciendo yo en este momento. Te agradezco mucho por haberte quedado conmigo hasta el final del video, ¿verdad? Pues te pido que me dejes un me gusta si te gusta y que me compartas, ¿verdad? Y ahí te leo en los comentarios. Y hasta otra próxima receta en el Sazón de Meli.